¿Por qué se nos duermen las piernas? El temporal entumecimiento de una parte del cuerpo se conoce como parestesia y es causada por la presión que se ejerce en los vasos de los nervios, que son las pequeñas arterias que le proporcionan oxígeno y nutrientes a los nervios periféricos del cuerpo. Cuando estas arterias son comprimidas, los nervios quedan parcialmente hambrientos de oxígeno y no reciben suficiente irrigación sanguínea, lo cual provoca que dejen de emitir impulsos. Las señales sensoriales lanzadas desde la piel no llegan al cerebro. Por eso, la pierna se siente adormecida y las señales de impulso motores son incapaces de llegar a los músculos. Sentimos que la pierna no responde. Una vez la tensión es eliminada, la sangre empieza a fluir nuevamente y los diferentes nervios se recuperan a un ritmo distinto cada uno. Se siente calor porque la temperatura de los nervios sensoriales se reactivan poco antes de que los nervios motores permitan que movamos la pierna. Finalmente, los nervios sensoriales en la piel empiezan a disparar impulsos bruscos, lo cual provoca la sensación de que nos están pinchando con agujas o de hormigueo. Pero, ¿cómo podemos disminuir estas molestias? Si la sensación de hormigueo es transitoria, los expertos recomiendan el empleo de medidas orientadas a restaurar la circulación sanguínea de las áreas afectadas, ejercicio, masaje, estiramientos, etc. En estos casos también es eficaz el uso de medicamentos vasoprotectores, cuya base es la oserutina, una sustancia obtenida a partir de algunas plantas.